19 de marzo de 1890 fue colocada la primera piedra de la fábrica de papel de San Rafael. 2 años después, empezó a producir diferentes tipos de papel. En su mayoría, la mano de obra era femenina, pero también se empleaba a niños y adolescentes. La primera máquina instalada producía hasta 10 toneladas diarias de papel. Yo ingresé el 10 de enero de 1955. Teníamos que primero trabajar como eventuales y ya a través del tiempo íbamos haciendo méritos y a la vez también íbamos esperando, hubiera vacantes, nos mandaban a traer y nos pedían nuestros papeles. Yo trabajé 22 años, que le decíamos de planta, por causa de que ya no funcionó bien la empresa, hubo unos reajustes y en esos reajustes a mí me tocó ser de los primeros que salimos reajustados. La fábrica fue la primera planta de papel en México electrificada gracias a sus plantas generadoras, impulsadas por el agua que caía del deshielo del volcán Iztaccíhuatl. Éramos más de 2.000 trabajadores. Había departamentos que trabajaban uno puro de día y los demás, los 3 turnos. Bueno, para San Rafael representó prácticamente todo, porque ellos fueron los que vinieron a fundar San Rafael, porque antes era una herrería. ¿Ahí en los terrenos de la fábrica era una herrería? Aquí era una herrería y no era San Rafael. San Rafael se puso cuando llegaron de Europa y traían un santito, un San Rafaelito. Era en sí como el 95% de representación económica, no nada más para el municipio, sino que para otras partes, por ejemplo, el Distrito Federal. En sus inicios, tenía únicamente 2 máquinas de papel, una planta hidroeléctrica y otra para producir pasta mecánica de madera y celulosa de sulfito, iniciándose así una nueva era en la industria de papel en México. A grandes rasgos, así es como se formó la fábrica, considerada en su momento una de las más grandes y mejor montadas de América Latina, figurando incluso entre las mejores del mundo. Entre 1900 y 1903, la empresa construyó las primeras casas para sus obreros, denominados los cuartos, en terrenos ubicados frente a la factoría. El trabajador que era de planta, le proporcionaban casa. Las casas de los cuartos, de la colonia, estas, ella era dueña. En 1904 se construyó el Casino Cosmopolita, destinado a ingenieros, empleados de nivel y químicos, regularmente extranjeros, que fue el primero de 3 edificaciones de piedra hechos por la fábrica. Disponía de un comedor, sala de juegos, biblioteca, una mesa de billar, entre otras atracciones. Cuando empecé a trabajar, empecé con los que se le llamaban los capitanes de... Tenían escuadrillas para hacer limpieza en el interior de la fábrica. Después, cuando falleció un amigo que se accidentó en la carga, yo ocupé su lugar de cargador, donde descargábamos la celulosa, todo material para la fábrica, como era celulosa, trapo, ceniza de sosa, sosa cáustica, cal, caulín y otras cosas que necesitaba la fábrica para su elaboración.
Sí, accidentes de muerte sí hubo. Un compañero de San Antonio entró de vacaciones y todavía cuando salía yo a las 7 de la mañana, le digo, ya regresas de vacaciones, sí, pues órale a darle. Entonces, a las 11 de la noche que entramos, todavía nos mandaron pues a buscar todavía restos de ahí. ¿Qué máquina fue? La máquina 11. ¿Grande? Sí, es grande. Y tenía su... un yankee, que así se le llama, donde pasaba el papel, era uno así, bien grandote. También otro de Ameca. Yo me despedí de él porque salía a las 9 de la noche. Y antes había yo estado platicando ahí. Él todavía le digo, mañana, primero Dios, nos vemos a las 3. Quiso hacer una maniobra a limpiar el filtro o quitarle un papel que llevaba algo y y lo agarró la máquina, el filtro, lo agarró y lo metió. ¿Lo mató? Sí. Se pararon la máquina para poderlo sacar. No, ya no se salvó. Si no es por un señor aceitador que fue a dar la vuelta, no se dan cuenta y yo creo ni lo hubieran visto o nada. Lo despedazó. Andábamos recogiendo todavía pedazos de carne, sus zapatos por allá, todo, todo. No quedó nada. En ese entonces, quien conseguía trabajo en alguno de sus departamentos se consideraba como un afortunado, ya que el salario era de 32 centavos diarios, muy por arriba del establecido en aquella época. En 1918 se construyó la tienda grande que contaba con 22 locales comerciales y el segundo piso se acondicionó para un centro recreativo y cultural dedicado para los trabajadores llamado Casino Obrero, que contaba con una sala de billar, biblioteca y hemeroteca, en donde se podía encontrar periódicos de cada día. Aquí donde nos encontramos es el Exine San Rafael. Uno de los eventos que se hacían acá, pues era un cine primero, y luego el Centro Recreativo Cultural, en donde se ocupaba en muchas ocasiones para eventos culturales, sociales, reuniones. Prácticamente era para los trabajadores obreros, ¿sí? Aquí se hacían las grandes funciones de las películas de cine y donde se asistía los trabajadores y sus familias. Pero ese, desde los años 30, empezó a funcionar como cine. Ya no se han hecho funciones de cine. Se restauró este edificio, este inmueble, precisamente ahora es para eventos sociales, culturales. ¿Quién lo solicita? Este estaba compuesto por las... Teníamos aquí una, dos, tres, cuatro, cinco mesas de billar, ¿sí? Y aquel lado, así y aquel lado tenía... Ah, esta era la oficina del administrador. Ajá. Y luego aquí de este lado teníamos mesas para juegos de mesa. De mesa de para jugar cartas, jugar dominós, ajedrez, todo esto. Y había aquí, teníamos la oportunidad de practicar, pues todos, ¿no? Hacíamos reuniones entre los trabajadores, practicar los problemas de la fábrica. Y lo que nos agradaba mucho eran las fiestas. Nos descontaban un día
de salario para organizar las fiestas. Llegaban unas orquestas muy buenas, buenas, buenas. En esa época estaba la de famosa, la orquesta La Lira de San Cristóbal. Serina y su danzonera. Mercerón. Alejandro Cardona. Pérez Prado. Vino Carlos Campos, los Ochimilcas. Agustín Lara. La Tropicana México. Las mejores orquestas que existían en el Distrito Federal, aquí vinieron. Todo se llenaba, todo el salón. Entonces era el señor salón de diversiones, pero para fiestas. Todos los buenos grupos, orquestas, aquí vinieron. Y los pueblos circunvecinos, acá venían. Era una cosa maravillosa. Y digo, nos divertíamos en esos días. Y en las posadas, en Navidad ni se diga. También la hacían en grande. También, cuando nos tocaba a nosotros, los obreros, el sindicato, a la propia fábrica, no, era un derrame de fruta, de colación, que les nombrábamos. Y igual se arreglaba, se hacía como especie de, enfrente de las fábricas, se hacía como kermés, todos los puestos adornados con papel viruta de colores, de muchos bonitos puestos. Todo el papel ese lo proporcionaba la fábrica. Bastante, sentimiento, porque sí, pues, sí nos dio para todo. Y pues con el tiempo pues, le va uno agarrando cariño. Claro que, pues, como decimos, todo al principio tiene un fin. Son recuerdos que tenemos los que quedamos como viejos trabajadores. Nosotros ahora le nombramos la época de oro de la fábrica, de nosotros, sí.